Bueno, hablando de solcito, volvió el solcito y vuelve solcito a presentarse a Rosario este fin de semana. Estará en el Teatro Broadway. Solcito Fijo, que es la hija de Piñón Fijo, que recorrió el país con su padre. Por supuesto, uno de los más grandes en show de animación para los más chicos y para los más grandes. Estará este sábado presentándose en el Teatro Broadway y nosotros estuvimos hablando con Solcito, que nos cuenta y nos adelanta cómo será el show de este fin de semana. Mira. Hay artistas con tantas pasiones, dibujos, creaciones. Show para la familia. Para la familia, una experiencia familiar traemos a Rosario. Después de haber venido a este teatro durante tantos años, pero junto a mi papá, con Piñón, llego sola a mostrar mi nueva propuesta. Vengo con muchísima expectativa, con muchísima ansiedad. Llegué, vi la cartelera y no puedo creer, estoy como muy, muy emocionada por este recibimiento y por poder traer tanto trabajo que venimos haciendo hace un tiempito, desde que me animé a volar sola con mis propias canciones. Traerlo a Rosario es, no se imaginan, me late muy fuerte el corazón. Toda una vida me crié con papá Piñón y con Piñón Fijo, con el personaje también, abajo y arriba del escenario durante 10 años. He participado de todos sus shows, he recorrido todo el país, he tenido esa grandísima posibilidad hasta que me convertí en mamá, y cuando me convertí en mamá hace sí por primera vez, la segunda viene en camino, hasta que me convertí en mamá, que ahí bueno, una revolución maternal en la que necesité volar sola y a mis tiempos y a los tiempos principalmente de mi pichoncita. Y desde ese momento, hace casi 4 años, que venimos escribiendo canciones, venimos haciendo canciones, y el show trata un poco de eso, de reducir todo este trabajo de hace 4 años en una experiencia familiar. Ya no lo llamo ni show infantil, es una experiencia para que toda la familia participe, empatice con esta mamá que también inventa canciones para resolver situaciones cotidianas. Y después también de la gran experiencia, aprendizaje del año pasado, de poder hacer más de 150 shows virtuales por esta reinvención en el año de pandemia. Bueno, integramos un poco eso, la presencialidad y la virtualidad para poder congeniar todo este trabajo que venimos haciendo hace 4 años. A diferencia, ahí está la primera diferencia con Piñón, con mi padre, que es mi gran escuela y mi gran aprendizaje. Ahí está la diferencia, que yo no soy un personaje, digamos, que tiene que transformarse para salir a escena, sino que soy una mamá y me inspiro justamente en las vivencias que tenemos todas las familias adentro de la casa, con las cosas lindas, con las cosas no tan lindas. De hecho, hay un montón de canciones para bañarnos, canciones para lavarnos las manos, una canción que se llama Piel a Piel, que le hice a mi hija cuando nació. Mi niña prematura llegó antes de tiempo, entonces pude contar cómo viví ese proceso, que no fue tan lindo en algunos sentidos, pude contarlo a través de la canción, y ahora esa canción sé que forma parte de muchas familias y de muchos bebés canguros también. No importa cuál sea el escenario, de mi vida soy protagonista. Yo quiero poder elegir y elijo ser. Bueno, show para toda la familia. Qué gran producción. Como ya nos tiene acostumbrado Piñón Fijo, y ahora Solcito Fijo ya hace mucho tiempo. Así que invitados todos, para mañana a las 15 horas en el Teatro Broadway. Una agenda recargada para este fin de semana en Rosario.